Buenos días, hermanos. En esta mañana, domingo de resurrección, queremos dedicarles estas alabanzas al Señor Jesucristo. Ahí en sus hogares, donde están, si están sentados, pueden ponerse en pie. Vamos a comenzar orando, inclinando cada uno de nosotros nuestro rostro en reverencia a Él. Sabemos de que para Él es la honra, la gloria. Y ahí donde están, si vamos a orar por este servicio, por el alimento que va a ser traído, que sea de gran provecho para cada uno de nosotros. Amado Dios, dador de la vida, Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros. Señor, será el primer domingo que estamos fuera del tabernáculo, pero sí estamos dentro de usted, Señor, en ese cuerpo, el cual usted, Señor, ha dedicado, Señor, para tu Hijo, Señor. Señor, fuiste a la cruz del Calvario un día como hoy, domingo de resurrección, el cual llevaste las culpas de cada uno de mis hermanos, las mías. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros a caminar, Señor, en este caminar día a día, segundo a segundo, minuto a minuto. Señor, queremos estar con usted. Queremos estar clamando, Señor, máxime, Señor, cuando estos tiempos son difíciles. Cuando nos ha tocado, Señor, estar en nuestros hogares, queremos ajustar, Señor, nuestras cargas. Queremos ajustar, Señor, todo aquello, Señor, que aún, Señor, ha fallado por muchos días. Padre, queremos hacer un giro de 180 grados ahora. Queremos ver hacia la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que usted derramó. Padre, perdone nuestras faltas, perdone nuestras debilidades, oh Dios. Ayúdanos, ayuda a este pueblo hambriento y sediento, ahí donde están, en sus hogares, que estas alabanzas junto conmigo se las podamos dedicar a Dios, se las podamos dedicar a ese Dios que vino a rescatarnos a cada uno de nosotros. Al igual que el alimento que va a ser traído sea de gran provecho para este pueblo hambriento y sediento. Gracias le damos, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta vida hay valle, montes y collados por andar, y también mucho río, océano que debo cruzar, y los vientos de problemas me quieren tener mi caminar, pero estoy seguro que algo a mi hogar eterno llegaré. Así es, Dios, hoy vivo.
hogar eterno llegaré. Seguimos alabándole a Él. Ahí donde están, si pueden ponerse cómodos, para que le dediquemos a nuestro Rey estas alabanzas, que sean, que lleguen hasta el trono de su gracia. Vamos a cantar este canto. Soy de Él. Nadie como Él, no hay nadie.
Vamos a decir, soy de Él. Soy de Él, aleluya, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Sí, Señor, gracias. Seguimos alabándole a Él. Vamos a cantar este canto. Y en sus hogares donde están, vamos a decir con gozo y alegría. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad y alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, por la eternidad y alabaré. Me sacó de las tinieblas a la luz, al mirarme su palabra mi camino. Me dio la vida después de la muerte, para mí es la resurrección. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, eternidad le alabaré. Con gozo y alegría cantaré a mi Señor, eternidad le alabaré.
con este canto, si son amables en ponerse en pie. Con este canto vamos a recibir el alimento esta mañana, el cual es el centro de esta reunión que tenemos en nuestros hogares. Y que cada palabra sea de gran provecho para cada alma hambrienta y sedienta de la santa palabra de Dios. Padre, soy un hombre débil, sí, lleno de falla, en un mundo de maldad. Pero sé que tú me guardas, sí, cuida de mi paso. Estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad tú no me dejas nunca, Jesús, sí, Señor. Desde ese pasado, sí, por valle de sombra, rodeado de soledad. Has estado conmigo, sí, nunca me dejarás. Estoy confiando en ti. Mi debilidad y fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. Una vez más, en mi debilidad, mi fuerza eres tú. Sustentas mi vida, Jesús. En mi soledad, me acompañas tú. No me dejas nunca, Jesús. Cuántas duras batallas que por pelearlo no sé. Cuánto llanto por llorar. Pero mi alma en ti reposa, sí, sé que no estoy solo, estoy confiando en ti. En mi debilidad, mi fuerza eres tú.
Con ustedes el hermano Kelvin. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos a cada uno de ustedes en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera muy sincera y especial deseamos que Dios pueda bendecirles grande y abundantemente a cada uno de ustedes. El Tabernáculo Voz de Restauración transmite desde León, Nicaragua, y esperamos que este tiempo que tengamos para estudiar su palabra sea de gran beneficio para cada uno de nosotros. El día de hoy es nuestro primer servicio dominical que estamos realizando desde nuestros hogares, dada la situación tan difícil que está atravesando todo el mundo y nuestro país no es exento. Entonces estamos haciendo esto para tomar las medidas preventivas. Esto no nos descarta como creyentes, esto no significa que no tengamos fe. Nosotros estamos creyendo con todo nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo es nuestro guardador, es nuestro protector. Pero sabemos que mientras estemos en estos cuerpos, estamos expuestos a enfermarnos. El creyente no está exento de enfermarse. Nos podríamos enfermar de esto o de cualquier otra cosa. Mientras estemos en este cuerpo pesado, estamos expuestos a la enfermedad. Ahora, nosotros no creemos que no nos podemos enfermar. Eso no estaría cuadrado de la manera apropiada. Nosotros no creemos que no nos podemos enfermar, pero sí creemos que Dios puede guardarnos y evitar que nos enfermemos. Eso es lo que nosotros creemos fielmente, y estamos confiando que el Señor Jesucristo nos guarde, nos proteja bajo su sangre preciosa y nos dé esa seguridad del Espíritu Santo bajo sus alas de amor. Así que solamente estamos siendo prudentes, no es que tenemos miedo o hemos entrado en pánico. No tenemos por qué temer porque sabemos de que el Señor Jesucristo está con nosotros. Muy bien, hermanos y hermanas, es un tiempo maravilloso, es un tiempo glorioso para nosotros realmente poder, aunque sea desde nuestros hogares, poder sentarnos y poder tener un compañerismo divino alrededor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, en nuestro servicio dominical, vamos a estar tocando la palabra del Señor Jesucristo. Nos vamos a reunir para abrir la Biblia, para revisar el mensaje de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Y voy a invitarles a cada uno de ustedes a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar abriendo en el capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a estar leyendo en el versículo 17. Apocalipsis, capítulo 2, verso 17. Saludamos a los hermanos de la iglesia local, a los demás hermanos de las diferentes iglesias que nos puedan ver, a los amigos que puedan compartir de este pequeño video, de esta porción de la palabra que vamos a impartir. Les saludamos a todos de manera muy especial, a cada una de las personas que nos puedan ver, y que Dios les bendiga grande y abundantemente. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien, hermanos, puestos de pie, habiendo leído la escritura, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a dirigirnos en oración delante del trono de gracia de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, estamos realmente agradecidos, Padre, por la oportunidad que nos concede, por el tiempo, Señor, que nos regala por su gracia y su misericordia, que aunque sea desde nuestros hogares, podamos estar conectados con usted, conectados por medio de su Espíritu Santo, conectados por medio de su palabra. Padre Celestial, estamos sintonizando ese canal espiritual, a través del cual puede bajar la palabra a nuestros corazones, a través de la cual puede bajar la revelación de su palabra, las bendiciones eternas provenientes de su palabra. Señor, aunque no estemos físicamente, Señor, en el tabernáculo, nos encontramos reunidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús, donde toda bendición ha sido derramada sobre nosotros, bendiciones redentivas desde antes de la fundación del mundo. Padre, rogamos que por este tiempo,
que vamos a abordar su palabra, sea usted quien nos guíe, nos dirija y nos inspire a hablar conforme su palabra y conforme su mensaje, la revelación para este tiempo del fin. Yo me deposito en sus manos, me reporto para el servicio, para que sea usted usándome como un instrumento y permitiéndome hablar aquello que deba de ser dicho y callar en aquello que deba de callar. Padre, circuncida mis labios, circuncida los oídos de mis hermanos, para que yo pueda hablar, Señor, con entendimiento, con sabiduría y con la revelación del Espíritu Santo, y ellos puedan escuchar atentamente lo que será dicho. Bendícenos con tu presencia, sea con nosotros, porque nos colocamos en sus manos, en el nombre santo y bendito del Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pueden tomar sus asientos. Acomódese cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Y bien, hermanos, vamos a tomar una vez más nuestra escritura, vamos a leerla nuevamente. Les saludamos una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Dios pueda bendecirles grandemente. Vamos a leer una vez más nuestra escritura y tomaremos nuestro tema basados en ella. Dice la escritura en Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muy bien, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos acompañe en este tiempo, que sea Él por medio de su Espíritu Santo abriéndonos las Escrituras. Yo puedo dar el texto, pero es Él el que da el contexto. Así que más allá de escucharme a mí, estamos preparados para oírlo a Él. Yo solo como un instrumento, pero queremos que esa voz, ese silbo apacible, la voz del Espíritu Santo nos hable a cada uno de nuestros corazones. Así que hermanos y hermanas, tomando mi texto en Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 17, me gustaría basarme en esta Escritura, en este tema que vamos a abordar en esta mañana, y me gustaría titular nuestra conversación en esta mañana. Nuestro tema será Maná Escondido. Ese va a ser nuestro tema que vamos a abordar por algunos minutos en esta mañana: Maná Escondido. Ahora, muy bien, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros entendemos por la Biblia y por el mensaje que hemos recibido, cada uno de nosotros sabemos que al final del mensaje, a cada una de las edades de la iglesia, hay una recompensa al vencedor. La Escritura dice: al que venciere le daré. Y al final de cada mensaje dado a la iglesia por medio del ángel, hay una recompensa al final, y es una recompensa para el vencedor de esa edad. Y dice: al que venciere le daré. Ahora, ¿quién es ese vencedor? El vencedor ahí es el escogido, el elegido, la simiente predestinada de esa edad. Es a ellos a quienes les son prometidas las recompensas en cada una de las edades. Ahora, fíjense bien, nuestra escritura base corresponde al final del mensaje de la edad de la iglesia de Pérgamo. Nuestra escritura base corresponde a la recompensa de la iglesia de la edad de Pérgamo. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen en esto y lo capten. Es lo que el profeta nos enseña. Fíjense bien. Fíjense en esto. Que cada edad de la iglesia que precede a la anterior, escuchen bien, cada edad de la iglesia que precede a la anterior hereda la recompensa de la edad que le antecede. Lo voy a volver a decir para que lo entendamos. Fíjense. Cada edad de la iglesia que precede a la anterior hereda la recompensa de la edad que le antecede. Por ejemplo, la primera edad de la iglesia, hablando de las siete edades de la iglesia gentil, es la edad de la iglesia de Éfeso. Al final del mensaje, a la edad de la iglesia de Éfeso, hay una recompensa al que venciere, y es dada una recompensa al vencedor de esa edad. ¿Cuál es la siguiente edad que sigue? La siguiente edad que sigue es la edad de la iglesia de Esmirna. Nosotros lo sabemos. Esa es la siguiente edad que continúa. La edad de la iglesia de Esmirna. Ahora, las recompensas
Escuchen bien, las recompensas que reciben los vencedores en la edad de la iglesia de Éfeso también le son prometidas a los vencedores, a los creyentes de la edad de la iglesia de Esmirna. Yo quiero que ustedes se fijen en eso. Las recompensas que son prometidas en la edad de la iglesia de Esmirna le son prometidas también a los creyentes, a los vencedores de la edad de la iglesia de Pérgamo. Fíjese, eso es lo que estamos hablando. Las recompensas que van recibiendo en cada una de las edades se van acumulando sucesivamente en las edades. Las recompensas de la primera edad las reciben en la segunda. Las recompensas en la tercera edad son las recompensas de la segunda edad también se reciben en la tercera. Las recompensas de la tercera también se reciben en la cuarta. Y así van. Es lo que estamos diciendo. Cada edad de la iglesia que precede a la anterior hereda la recompensa de la edad que le antecede. Yo creo que ustedes noten esto. Entonces, si la edad de Esmirna recibe también las recompensas de Éfeso, si la edad de Pérgamo también recibe las recompensas de Esmirna, si la edad de Tiatira también recibe las recompensas de Pérgamo, si la edad de Sardis también recibe las recompensas de Tiatira, y así sucesivamente, entonces yo quiero que ustedes se fijen en eso. Al final, fíjense bien, al final de esta última edad, yo quiero que ustedes noten esto. Al final de esta última edad, en la edad de llamar fuera a la novia, todas las recompensas de cada una de las edades anteriores son acumuladas y prometidas a los vencedores de este último día. ¿No es eso maravilloso? Las recompensas de Éfeso, las recompensas de Esmirna, las recompensas de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de todas y cada una de esas edades anteriores, nos son prometidas a nosotros en este tiempo del fin. Es una cosa increíble. Es una cosa realmente maravillosa. La novia del Señor Jesucristo recibe esas promesas, todas las promesas, todas las recompensas de las edades anteriores le son prometidas a esta novia. La novia del Señor Jesucristo en este tiempo del fin. Entonces la novia en este tiempo del fin recibe ese maná escondido. ¿Se fijaron? Porque una de las recompensas de las edades anteriores era ese, recibir el maná escondido. Entonces la novia en este tiempo del fin, el creyente de este tiempo del fin, recibe esa promesa, la promesa del maná escondido, la recompensa de recibir el maná escondido. Ahora vamos a ir paso a paso. Mucho de esto es muy conocido por ustedes, mucho de esto ustedes quizás ya lo han escuchado, lo saben, pero para las personas que no lo entienden muy bien, para las personas que nos están viendo por primera vez, nos puedan estar escuchando por primera vez, lo vamos a explicar con detalle para que todos y cada uno de nosotros podamos entenderlo. Ahora, nuestro tema es maná escondido. Ahora, si vamos a hablar del maná escondido, tratemos de entender qué es maná, primeramente. Porque está el maná y también está el maná escondido. Primeramente hablemos de lo que es el maná, para que posteriormente entendamos cuál es el maná escondido. Entonces, ¿qué es el maná? Me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos a irnos hasta el Antiguo Testamento. Y vamos a abrir en el libro de Éxodo. Y vamos a leer en el versículo, en el capítulo 16, perdón, Éxodo, el capítulo 16. Y vamos a leer el verso 14 al verso 15. Éxodo. Capítulo 16, verso 14 al 15, y dice de la siguiente manera: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Ahora, muy bien. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de una mano poderosa, y esa mano poderosa se vio manifestada a través de un profeta. Dios envió un profeta, Dios les proveyó un profeta como un libertador para que ellos fuesen sacados por medio de un mensaje, como dice la escritura: como saqué
bajo alas de águila. Ellos fueron sacados bajo las alas de águila, bajo un mensaje de un profeta. Ahora sabemos de que Dios a lo largo de la jornada iba a ser su proveedor, su sustentador, todo aquello de lo cual ellos tuviesen necesidad en la jornada hasta la tierra prometida, Dios se los iba a proveer. Ahora muy bien, llegó el tiempo cuando el pueblo de Israel tuvo hambre. Y ellos murmuraron y se quejaron. Ustedes saben, todo el tiempo el pueblo de Israel murmurando, quejándose y dándole tantos problemas a Moisés. Llegó el tiempo cuando el pueblo de Israel tuvo hambre, así que Dios iba a proveer un recurso sustentador para que ellos pudiesen satisfacer su hambre. Así que, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios hizo llover pan del cielo. Y es lo que la Biblia nos está diciendo. El maná era un pan del cielo, como hojuelas, y su sabor era como miel. Su sabor era como miel. Porque si leemos el verso 32, fíjese bien, vamos a leer el verso 32. ¿Qué dice el verso 32 en Éxodo, el capítulo 16? Dice, o en el verso 31, perdón, el verso 31. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Entonces era dulce, el maná era dulce, era como hojuelas, y su sabor era como sabor a miel. Era un sabor dulce. Este era el maná para la congregación. Ahí ustedes lo pueden ver. Ahora, ¿qué era este maná escondido? El maná escondido, ¿cuál era? Vamos a leer nuestra Biblia. Ahí mismo, en Éxodo, el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 32 hasta el 34. Y vamos a ver cuál era este maná escondido. Dice de la siguiente manera. Éxodo 16, verso 32. Dice, y dijo Moisés, eso es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces, fíjense bien, este maná escondido fue tomado de aquel primer maná que cayó del cielo. Este maná escondido, porque Dios le había ordenado a Moisés que guardaran una porción, un gomer, en una vasija, de aquel primer maná que había caído, y que lo guardasen. ¿Dónde lo iban a guardar? ¿Dónde lo iban a guardar? En el lugar santísimo. Ahí está, ese es el maná escondido. Aquel primer maná que cayó en el desierto. Dios ordenó a Moisés que tomase un gomer y lo colocaran en una vasija, y se le dijo a Aarón que lo colocara en el lugar santísimo. Ahora, este maná era un maná muy especial. Yo quiero que ustedes se fijen en esto. Este maná escondido era un maná muy especial. El pueblo, la congregación, comía del maná que caía afuera, ahí en el desierto, lo que hablamos primeramente. Ahora, sucedía algo con este maná y nosotros lo entendemos. Él caía por la noche. Y cuando ellos se despertaban por la mañana, ellos encontraban todo el desierto cubierto de este maná. Ahora sabemos de que en un cierto tiempo por la mañana, después cuando el sol calentaba, como a eso de las 9 de la mañana, el maná se derretía y ellos tenían que salir muy temprano por la mañana para recogerlo, porque a cierta hora del día el maná se derretía. Pero este otro maná, este maná del cual estamos hablando, este maná que estaba en esa vasija de oro adentro del lugar santísimo, no se echaba a perder, no se descomponía, permanecía siempre fresco y siempre dulce, como desde el primer día en que él había caído. Ese era el maná escondido. Era el maná que estaba escondido tras el velo adentro, ante la gloria Shekina. Además, este maná, hermanos y hermanas, no era para el público en general. La congregación comía de este maná que caía ahí en el desierto, pero este maná que había sido escondido, guardado, velo adentro, ahí en el lugar santísimo, no era para toda la congregación.
era solamente para el sacerdote, para el sumo sacerdote. Qué cosa tan tremenda. Miren, cuando ellos eran ordenados, cuando los sacerdotes eran ordenados, fíjese bien, cuando cada generación se iba levantando de sacerdotes, lo primero que ellos tenían que hacer una vez que eran ordenados para ministrar la palabra era tomar un puñado de este maná y comerlo. Es increíble, cuando ellos eran ordenados para ministrar la palabra, lo primero que ellos tenían que hacer era eso, tomar de este maná e ingerirlo. Es una cosa bien, bien tremenda. Ahora fíjense bien, para que vayamos entendiendo, vayamos entrando. Maná escondido. Ahora, yo quiero que tomemos el significado de esta palabra escondido, que vendría a proceder de esconder. Ahora, ¿qué nos dice el diccionario que es esconder? Esconder es encubrir. Esconder es ocultar. Ahora encontré este significado que me gustó mucho y dice: incluir y contener en sí algo que no es manifiesto a todos. Algo que está oculto, algo que está escondido, algo que está oculto, algo que se ha ocultado, es algo que no es manifestado a todos. Fíjese, es realmente interesante. Ahora vamos a tomar nuestras citas. Nuestras primeras citas. En el mensaje La Edad de Pérgamo, este mensaje fue predicado el 7 de diciembre de 1960. El profeta de Dios nos dice lo siguiente: maná escondido. Vamos a dar la interpretación lo mejor que podamos. ¿Qué es lo que tipifica el maná escondido? Maná escondido fue maná que era guardado en un lugar, o un pan de la propiciación en la Biblia, que era solo para el sacerdote. ¿Cuántos saben eso? Ven, ahora, no era para ellos, tenían un pan para la congregación, pero había un pan especial para el sacerdote. ¿Es correcto eso? Este es un pan especial, maná escondido. ¿Qué es? ¿Quién es nuestro maná? Pregunta el profeta. ¿Quién es nuestro maná? Dice Cristo. Amén, hermanos. Cristo es nuestro maná. Muy bien, San Juan, el capítulo 6, el versículo 48 al 50, se lo están anotando. Jesús dijo que Él era el pan de vida que viene de Dios del cielo, el maná. Cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquellos religiosos de su día, cuando el Señor Jesucristo encaró al sistema religioso organizado de ese día, Él les declaró, les hizo una gran declaración. Él les estaba declarando que Él era el Mesías prometido en las Escrituras. Lo que los profetas habían profetizado, lo que los profetas habían hablado, lo que los profetas habían prometido, ahí estaba teniendo cumplimiento. Él era el cumplimiento de las profecías de los profetas, de lo dicho por Dios por boca de sus profetas. Él era el cumplimiento de aquello. Él era el cumplimiento de la palabra prometida de ese día. Él era la palabra. Dice la Escritura en San Juan, el capítulo 1, el verso 1, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne, Jesucristo, el Verbo hecho carne. Así que Él se presentó delante de ellos. Ellos tenían mucho que argumentar en contra del Señor Jesucristo. Ellos pensaban que pertenecían a una gran religión. Ellos tenían una gran iglesia. Ellos tenían una gran religión la cual creer. Y ellos dijeron: bueno, nosotros tenemos a Moisés. Tenemos a Moisés y la ley, con eso nos basta. Mira, es más, nuestros padres comieron del maná que cayó allá en el desierto. Y el Señor Jesucristo los encaró y les dijo: cualquiera que haya comido de ese pan está muerto. Pero el que come de este pan no morirá, sino que tendrá vida eterna. Y Él dijo: yo soy ese pan. Aquel maná que cayó en el desierto como un medio sustentador de vida, solo era un tipo del Señor Jesucristo, el verdadero pan de vida que hoy sustenta nuestras vidas espirituales. Amén, hermanos. Sigue diciendo el profeta: bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná que no es dado a toda la congregación. Lo voy a volver a repetir. Bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná que no es dado a toda la congregación. La revelación
es derramada sobre el ángel de la iglesia. La revelación de la palabra, vamos entendiendo. El maná escondido, ¿qué es el maná escondido? La revelación es derramada sobre el ángel de la iglesia. Miren lo que es el maná escondido. El maná que no es dada, que no es dado a toda la congregación. Ahí está el detalle. Yo quiero que ustedes se fijen en esto. Dice el profeta, bueno, ¿qué es el maná escondido? El maná que no es dado a toda la congregación. ¿Qué más dice acerca de este maná escondido? La revelación. Entonces el maná escondido es una revelación. Ahora, fíjense bien qué clase de revelación. La revelación es derramada sobre el ángel de la iglesia. La revelación de la palabra. Ahí está ese maná escondido. La revelación de la palabra que es derramada primeramente sobre el ángel de la iglesia. ¿Ven? La revelación de la palabra es dada al ángel de esa edad porque está oculto de todo y revelado de nuevo. El maná escondido es dirigido al ángel de la iglesia. ¿Ven? ¿Lo entienden? Es una revelación un poco mayor de lo que es Cristo, quizás un llamamiento más elevado. Entonces decíamos de que el maná que caía en el desierto era un maná para la congregación, pero este maná escondido era solamente para los sacerdotes. Ahora, aquí representados, ¿en qué están representados estos sacerdotes? Acá en las edades, en los ángeles mensajeros a cada edad. Los sacerdotes allá en el Antiguo Testamento, los cuales tenían el derecho de comer ese maná escondido, están representados acá en las edades como los ángeles mensajeros a cada una de esas edades. Y son a estos ángeles mensajeros de cada una de esas edades que le es dado este maná escondido. Una revelación mayor de lo que es Cristo, una revelación de la palabra, Cristo la palabra. Dice el profeta, quizás un llamamiento más elevado, el mensajero de la edad es el que recibe un llamamiento más elevado en esa edad. Es lo que el hermano Brana nos está diciendo, hermanos, realmente increíble. Sigue diciendo el profeta, el maná escondido, una pequeña cosa especial. ¿Qué es lo especial? No algo para las bendiciones del Espíritu Santo, no. Eso es para toda la congregación. Pero el maná escondido era una revelación especial porque él tenía que enseñarle a otros. Ajá. La revelación de la palabra para esa edad, ¿a quién le era dada primeramente? Al ángel mensajero de la edad. ¿Por qué? ¿Por qué él recibía esta revelación tan especial? Porque él tenía que enseñarle a otros. Él tenía que mostrarles este maná escondido a los creyentes de esa edad, a los vencedores de esa edad. Hermanos, es realmente increíble. ¿Ven? Era un poco más de conocimiento de la Escritura. Porque él pudiera, para que él pudiera enseñarle a otros. ¿Quién es el que tiene el maná escondido de la edad? El mensajero de esa edad. Él es el que tiene el llamamiento más alto de esa edad. Y es él el que se encarga de enseñarle a los otros de este maná escondido. Es increíble. Dice, él debe de serlo. ¿Es correcto eso? Ustedes nunca vivirán más alto de su pastor. Ustedes recuerden eso, ¿ven? Así que, porque él es el pastor que los alimenta. Si él es el pastor, él tiene que saber en dónde está el maná para alimentar a las ovejas. ¿Es correcto eso ahora? Un poco especial, y observen esto un momento, la revelación, el maná escondido. Entonces el maná escondido es una revelación un poco mayor de lo que es Cristo, la palabra es una revelación de la palabra. ¿Y a quién le es dado? Al ángel mensajero de la edad. ¿Por qué? Porque él le va a enseñar a otros. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad que sí? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en los evangelios? Gracias te doy, Padre, porque has escondido, ahí está ese maná escondido, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has revelado a los niños, porque así te plació. Esos niños que pueden entender, que pueden aprender, a esos que se les puede dar el maná escondido. Oh, hermanos, realmente maravilloso. Moisés le dijo a Aarón, ve y guárdalo en una urna de oro para vuestros descendientes. ¿Verdad que sí? Para las próximas generaciones, para las próximas edades.
Oh, hermanos, ¿no es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? Arrepentíos, dijo Pedro, Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón y remisión de vuestros pecados y recibiréis el maná. Amén, hermanos, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos aquellos cuanto el Señor vuestro Dios llamare, para vuestras generaciones. Es un maná, miren esto, hermanos. Ve y guárdalo, le dijo. De ese primer maná que cayó allá en el desierto, ve y guárdalo en una urna de oro para vuestros descendientes. El Espíritu Santo que fue dado para ellos allá en la antigüedad, para la iglesia primitiva, nos es prometido y nos es dado a nosotros también. Y seguro que se guardó una buena porción de ese Espíritu Santo para nosotros en esta última edad. ¿Cuántos creen eso, hermanos y hermanas? Digo, para vuestros descendientes, para las próximas generaciones, para las próximas edades. ¿Lo estamos viendo? Ese maná escondido, una revelación mayor de Cristo, un llamamiento más alto. ¿A quién le era dado? Le era dado al mensajero a cada edad. La revelación de la palabra para ese día era dada primeramente al ángel mensajero de esa edad. Fíjense bien. En la primera edad de la iglesia, Pablo recibió el maná escondido de esa generación. Pablo recibió el maná escondido de esa generación. La revelación de la palabra para ese día le fue dada primeramente a Pablo, y posteriormente Pablo trajo las enseñanzas a los creyentes de esa edad. Irineo, Martín, Colombo, ellos recibieron el maná escondido para esas generaciones. Ahí está, fíjese bien. Para vuestros descendientes, para vuestras generaciones, ese maná escondido, siendo guardado. ¿Para qué? Para las siguientes generaciones, las siguientes edades. Lutero tuvo el maná escondido para esa edad. ¿Cuál fue el maná escondido para esa edad? El justo por la fe vivirá. Wesley tuvo el maná escondido para su día. ¿Cuál fue el maná escondido para ese día? Sin santidad nadie verá a Dios. Los pentecostales, hermanos y hermanas, los pentecostales recibieron el maná escondido de ese día. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, el cual trajo la restauración de los dones. Y dijo el profeta, la edad del llamado fuera, ¿verdad que sí? El profeta seccionó en las edades de la iglesia tres partes: las edades de los mártires, la segunda, la tercera, la cuarta edad y un poco de la quinta; las edades de los reformadores, la quinta y la sexta; y luego él habla de la edad del llamado fuera de la novia. ¿Llamados a qué? Salid de en medio, pueblo mío, y no seáis partícipes de vuestros pecados, de sus incredulidades. ¿Incredulidades a qué? A la palabra. Por medio de que de sus sistemas, de sus denominaciones, incrédulos a la palabra, por medio de sus dogmas, doctrinas e interpretaciones de hombre. Llamados fuera. El tiempo cuando la novia del Señor Jesucristo es llamada a salir fuera. ¿Llamados a qué? No al maná de la edad pentecostés. No. Hay que poner el ojo ahí. La novia del Señor Jesucristo no es llamada a salir fuera para alimentarse del maná de una edad pentecostés. No. Sino al maná escondido. La revelación de la palabra para este día, cuando la novia es llamada fuera de todo sistema religioso organizado y traída de vuelta a la palabra, el original, aquel primer maná que cayó en el día de Pentecostés. Porque la palabra es clara. En Apocalipsis, el capítulo 10, el verso 7. En Malaquías, el capítulo 4. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En Malaquías, el capítulo 4, 5, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, antes de los juicios finales, antes de la gran tribulación, antes de que el fuego caiga, todo ese poder atómico, vengan los juicios finales acá sobre la tierra, antes de la gran tribulación, un profeta es prometido. Y miren que así cierra el Antiguo Testamento, con la promesa de un profeta para este tiempo del fin. Y eso va de la mano con Zacarías 14:7, cuando habría un tiempo que no sería ni de día ni de noche,
pero sucedería que al caer la tarde habría luz. Amén, hermanos. Y dice el hermano Branham que el sol, que el evangelio ha venido avanzando con el sol. Oh, hermanos, del este al oeste, de oriente a occidente. ¿No es maravilloso? Y cuando vemos el transcurso del evangelio por las edades, vemos cómo viene desde Asia Menor, allá con Pablo, y viene hasta el occidente, acá, donde Dios levantó un profeta allá en Estados Unidos, en occidente, hermanos y hermanas. Qué cosa tan maravillosa, un profeta del occidente. El profeta Elías, según también lo dicho en Lucas, el capítulo 17, el verso 30, como fue en los días de Sodoma, así serán los días en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y la manifestación del Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es nuestro Señor Jesucristo, manifestándose a través de un Hijo de Hombre, un profeta. El ministerio del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo manifestándose a través de un oficio profético. Y sabemos eso perfectamente, hermanos. Y va de la mano con esto, no un maná pentecostés, sino el maná escondido, la palabra prometida para este día, es lo que acabamos de hablar. El original, aquel primer maná que cayó en el día de Pentecostés. Hermanos, en esta última edad, ¿quién recibió el maná escondido? La revelación de Cristo. ¿Quién? ¿Quién la recibió? Hermanos, la recibió el séptimo ángel. El maná escondido está en el mensaje del séptimo ángel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la Biblia, en los días de la voz, Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios será consumado. ¿Qué nos dijo el profeta que era el maná escondido? Una revelación mayor, una revelación más especial, ¿verdad que sí? Y fíjese que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios es consumado. ¿Y cuál es el misterio de Dios? ¿Qué nos dijo el profeta? Cristo. Cristo es el misterio de Dios revelado. No nos dijo el profeta que el maná escondido es una revelación mayor de lo que es Cristo. ¿A quién le fue dada la revelación mayor de lo que era Cristo? ¿A quién le fue dada la revelación del misterio de Dios? Cristo. Por medio de este mensaje, el misterio de Dios, Cristo es revelado. Y a través de Cristo usted puede entrar a ver los demás misterios, porque todo estaba ahí, escondido. Todo estaba ahí guardado en el Señor Jesucristo. El maná escondido, porque Él es el maná escondido. Y la novia ha sido instruida por el mensaje, por el mensaje del séptimo ángel. Ella ha sido alimentada, ella ha sido enseñada en este maná escondido, el mensaje. Pero usted dirá, pero hermano, usted nos decía que ese maná escondido era solamente para el sacerdote. Le era solamente dada al ángel mensajero de la edad. Pero fíjense bien, que una vez que él recibía esa revelación, ese maná escondido, esa revelación del Señor Jesucristo, él recibía ese llamamiento más alto en edad. Pero eso no significa de que no se le iba a dar al pueblo, porque dice la Escritura, al que venciere. Primeramente la recibía el ángel vencedor de esa edad. Fíjese, pero también la recibían los vencedores. El maná escondido es prometido para los vencedores. El ángel mensajero de esta última edad, el profeta de Dios, nuestro hermano William Branham, él recibió el maná escondido primeramente. Él recibió la revelación de la palabra para este día. Pero después, ¿para qué? Dijo el profeta, porque él enseñaría a otros. Y hemos sido enseñados por medio del mensaje del séptimo ángel. Ahora yo quiero que ustedes se fijen en esto. Acá cuando solamente los sacerdotes podían ser alimentados con este maná. Yo les hago una pregunta, hermanos y hermanas. ¿No dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos sacerdotes de Dios? ¿No dice eso la Biblia? Oh, hermanos, cada creyente hoy es llamado a entrar. ¿A entrar dónde? Al lugar santísimo. Antes, sin un llamamiento sacerdotal, sin un ordenamiento sacerdotal, entrar al lugar santísimo era muerte. Hoy, no entrar es muerte. Antes, entrar para el que no estaba ordenado era muerte. Hoy, que nosotros somos ordenados como sacerdotes de Dios, no entrar es muerte. Qué tremendo. El velo fue rasgado ahí en la cruz del Calvario, y el camino fue provisto
¿Para qué? Para entrar a ese lugar santísimo. Cada creyente es llamado a entrar, a tomar de ese maná escondido al lugar santísimo. Velo adentro, donde esa revelación fresca y dulce perdura para siempre. Oh, hermanos, no importa lo que la gente diga. Muchos se levantan y dicen de que este mensaje ya es pasado de tiempo. Muchos dicen de que este mensaje se ha llenado de gusanos. Mucha gente habla en contra de este mensaje, diciendo que es un mensaje de tiempos pasados. Pero no se fijan que cuando el maná era escondido en el lugar santísimo, ese maná escondido en el lugar santísimo se mantenía siempre fresco, se mantenía perdurable. Y sabemos de que el profeta recibió mandato de parte de Dios. ¿Para qué? Para almacenar el alimento. ¿Y dónde fue almacenado? En un lugar donde nunca se iba a descomponer, en un lugar donde nunca iba a coger gusanos, en el lugar santísimo. Este mensaje se ha mantenido preservado de los días del profeta, y los días de la voz del séptimo ángel se mantienen, perduran, y este mensaje se mantiene tan fresco y dulce como cuando el profeta lo predicaba. Amén, hermanos. Oh, recuerden que solo los elegidos, los escogidos, pueden entrar a ese lugar. Recuerden que solo era para sacerdotes, y nosotros somos hechos sacerdotes de Dios, ofreciendo sacrificios espirituales, el fruto de nuestros labios, rindiendo alabanzas a su nombre. Oh, aleluya. Para entrar al lugar santísimo y tomar de este glorioso mensaje. Oh, amén. Hermanos, la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: un poco y el mundo no me verá más. ¿Qué es eso? El maná escondido, oculto, que no es manifiesto a todos. Un poco y el mundo me verá más. Ese es el maná escondido. El mundo no sabe de esto. El mundo no conoce de esto. Las religiones tienen sus dogmas y sus doctrinas, sus interpretaciones de hombre. Ellos están alimentando de maná pasado de tiempo, pero este maná, este mensaje está fresco, porque es el último mensaje para este último día. No hay más mensajes, no hay más mensajeros, no lo hay, hermanos y hermanas. El profeta es claro que para esta última edad de la iglesia solo había prometido un profeta mensajero, un profeta mayor dispensacional para esta última edad, y ese es el séptimo ángel de Apocalipsis 17, el profeta Elías de Malaquías 4:5. No hay más, y este mensaje está fresco, se ha perdurado, no ha pasado de tiempo, se mantiene siempre fresco. Un poco y el mundo no me verá más. El mundo no lo sabe. El mundo no sabe de esto que estamos hablando. Ellos están en sus sistemas religiosos, en sus denominaciones. Pero la novia del Señor Jesucristo, a ella le es revelada. Porque dice: un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ese es el vencedor. Al que venciere, le daré maná escondido. Porque estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Tomamos estas últimas dos citas y con esto terminamos. En el mensaje Una vida escondida, predicado el 6 de octubre de 1955. Hermanos, terminamos con esto, haciendo una invitación para que cada uno de nosotros, cada creyente que ha sido hecho sacerdote de Dios, pueda ir directamente bajo el camino provisto por Dios y entrar en ese lugar santísimo, ante la gloria Shekinah, un terreno de adopción, hermanos y hermanas. No el atrio, no el lugar santo, sino el lugar santísimo. Velo adentro, dijo el profeta, un lugar que es a prueba de sonidos. Ahí no hay más voces. Las voces del mundo se apagan, las voces del mundo callan, y usted entra en un compañerismo perfecto donde solo puede oír la voz de Dios. Y es ahí donde todo cobra vida. La vara reverdecida de Aarón. Amén. El maná siempre fresco. Vida, hermanos y hermanas. Oh, usted cobra vida. Usted viene a una nueva vida. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Miren lo que dice el profeta. Ahora recuerden solamente creyentes. Ahora recuerden, solamente creyentes, solamente los elegidos entran en eso. Ustedes, quienes Dios ha elegido. Yo creo que en Apocalipsis el capítulo 2 dice: el que venciere. Así que es prometido a vencedores. Amén, hermanos, vencedores. Usted dice: yo vencí el fumar,
Eso no es de lo que él está hablando. Hay mucho más que va con el cristianismo, aparte de no fumar cigarrillos o tomar whisky. Venir a la iglesia está bien. Dejar los malos hábitos está bien. Dejar el cigarrillo, dejar el trago, dejar las cosas del mundo, eso está bien. Vivir una vida moral, eso está bien. Pero eso no es todo el cristianismo. El Señor Jesucristo fue claro y le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, es menester nacer de nuevo, es menester tener una experiencia en las arenas sagradas, tener una experiencia con esa columna de fuego, tener una experiencia con Dios mismo, una experiencia que nos cambia, que nos transforma y nos hace nuevas criaturas en Cristo Jesús. Hermanos, somos vivificados por medio del Espíritu Santo, introducidos al cuerpo de Cristo, a ese lugar santísimo. Oh, hermanos, el que venciere heredará todas las cosas, y él será mi hijo, yo seré su Dios, y escuchen, yo le daré del maná escondido, amén, yo lo esconderé, y yo le daré las cosas ocultas. Ahí está Dios dándonos las cosas ocultas, revelándonos las cosas ocultas ahí, en ese lugar oculto, que el mundo afuera de la cortina no sabe al respecto. Yo lo esconderé, le daré las cosas ocultas que el mundo afuera de la cortina no sabe al respecto. Aleluya. Aunque ellos comen maná, pero no saben respecto a esto. Yo le daré el maná escondido. Yo le daré una piedra con su nombre en ella. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? Entrando en la adopción o en el lugar escondido con Dios. Hermanos y hermanas, es un llamado para este último día. Cuando estamos viviendo tiempos cruciales, quizás solo falten pocos para entrar. No entrar a la iglesia y ocupar un lugar en la banca o en la silla, no. Sino entrar a ese cuerpo, entrar a ese lugar de adopción, a ese lugar santísimo. Oh, hermanos y hermanas, Dios nos ha hecho sacerdotes y nos hace un llamado para que cada uno de nosotros entremos a ese lugar santísimo y recibamos de ese maná escondido, del cual el mundo no sabe nada. El mundo está en sus sistemas religiosos organizados, el mundo está viviendo toda clase de vida, pero la novia sí conoce ese maná escondido. A la novia le ha sido dada ese maná escondido. Hermanos y hermanas, qué privilegio tan grande, algo de lo cual el mundo no sabe. Un poco y el mundo no me verá más, el maná escondido, pero vosotros me veréis, y ver es entender. La novia entenderá, a la novia le serán revelados los misterios, a la novia le serán declarados los misterios de Dios para este último día. El maná escondido, el mensaje de Dios para esta ultimidad. Muy bien, hermanos y hermanas, si son tan amables en ponerse de pie, hemos terminado. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta preciosa mañana. Padre Celestial, una vez más nos acercamos ante su presencia dándole gracias. Gracias por la vida, Señor, que nos ha dado. Gracias por el privilegio, bendito Señor, que nos ha concebido de poder tener ante nosotros estas cosas ocultas, estas cosas reveladas, este maná escondido que está oculto y no es manifiesto a todos, pero ha sido manifestado a su novia por medio del séptimo ángel, por medio del mensaje del séptimo ángel. Oh Padre Celestial, que nos podamos gozar, que podamos ser alimentados de este maná escondido, que podamos recibir estas cosas en nuestras vidas. Padre, nos colocamos en sus manos, nos colocamos ante su presencia y rogamos una bendición muy especial por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Cúbreles con tu sangre preciosa, bendíceles grandemente en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Nútrenos, aliméntanos con esa palabra de vida eterna. Nos colocamos en sus manos y rogamos por ello en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos y hermanas, también me gustaría que hiciéramos una oración. Vamos a hacer una oración muy especial por la familia de nuestro hermano Eusebio Orozco. Estuvimos informando acerca de su condición de salud un poco reservada. Lamentablemente, nuestro hermano Eusebio Orozco falleció el jueves. Es una gran pérdida para el ministerio nicaragüense, un hombre con un gran testimonio que para mí representaba ante grabaciones la voz de Dios, lo que un creyente debe de ser acá en Nicaragua.
Y lamentablemente hemos perdido un gran siervo del Señor, una persona que trabajó arduamente, un ministro, un pastor, un hombre que para todos fue un ejemplo, un gran creyente con un gran testimonio. Nuestro hermano ha partido, pero hermanos y hermanas, aunque quede la tristeza, quede el pesar de la separación, naturalmente hablando, creemos y reconocemos que nuestro hermano ha cruzado al otro lado del río. Él ha vencido. Él fue un vencedor de esta edad y recibió ese maná escondido. Y hoy su vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Y qué estamos esperando? Poder encontrarnos con Él, si el Señor lo permite, en ese día glorioso de la resurrección. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa. Ahora, por lo demás, oraremos por la familia para que les dé fortaleza, les dé consuelo y les anime a seguir adelante como él hubiese querido, seguramente que sí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por él y por cualquier otra necesidad que hay entre el pueblo del Señor. Oremos, Padre, nos acercamos ante su presencia para rogarle y suplicarle, le dé fortaleza a la familia de nuestro hermano Eusebio Orozco, por la viuda, por sus hijas y por su hijo. Ellos han perdido a un miembro muy especial de la familia. Han perdido un padre. Se ha perdido un esposo. Un gran padre, un gran esposo. Una iglesia perdió a su pastor. Nosotros perdimos a nuestro hermano. Pero Señor Jesús, sabemos de que Él está en un mejor lugar. Él ha cruzado al otro lado del río. La cortina se corrió para que Él pudiese pasar más allá de la cortina del tiempo. Padre, rogamos, bendito Señor, que usted le dé fortaleza a su familia, aceptación y consuelo, y que el bálsamo sea derramado sobre sus corazones y que cada herida y cada pesar y cada tristeza sea quitada por usted, que el vacío sea llenado y que ellos estén satisfechos y seguros que Él ha llegado al otro lado y Él ha vencido porque Él creyó y recibió este glorioso maná escondido. Bendíceles, bendice a la congregación, fortaléceles a todos. Y cualquier necesidad que haya entre su pueblo, rogamos que usted la conceda. Guárdanos, protégenos, líbranos de todo peligro, porque lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Hemos terminado. Shalom. Bien, hermanos, con este canto somos despedidos, esperando hasta la próxima estar por ahí, llegar a través de estos cantos por la vía de internet hasta sus hogares. Llevará la lleva.
Yo sé, yo sé.